si así como se está haciendo una campaña para evitar las adicciones, el consumo de drogas en los jóvenes, que si así podemos llevar a cabo una campaña de concientización en contra del machismo. Claro que sí. Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas. O sea, venimos de un movimiento de izquierda. Aunque no les guste, yo ofrezco disculpas por anticipar. ¿Saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores. Por eso, ahora que se ha generado toda esta polémica, nosotros lo único que pedimos es que todo el mundo se manifieste. Es un derecho. No se trata de una concesión. Además, las libertades se conquistan, no se imploran. No se obtienen de rodilla. Se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante. Bueno, lo único que planteamos es no a la violencia. Nada más. Eso es lo único. Y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas. Porque eso es hasta inmoral. ¿Más por qué? Meterse en un movimiento legítimo a agarrar banderas porque están en contra de nosotros. Mejor que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento, como ha toda la reacción en la historia de México cada vez que se lleva a cabo un proceso de transformación. Entonces, ese es el tema, pero tienes toda la razón y vamos nosotros a ayudar para hacer cada vez más conciencia. Y hay condiciones ahora inmejorables porque la gente quiere ayudar en todo.